Ahora que sabemos que Monsters University no está nominada a mejor película animada este año, ¿a quién apoyaré? Olaf, you're melting. Some people are worth melting for. You're just moving out right this second. Come on, buddy, faster. No! Frozen. Frozen es la nueva película animada de Disney y está basada en la historia de la Reina del Hielo. Esta película nos dice que la Reina del Hielo en realidad no era tan mala, solamente hubo un malentendido. La historia es básicamente esta. Hay dos hermanas, Anna y Elsa. Anna es bastante normal y bastante energética, me gusta su personaje. Y Elsa podría ser normal, pero tiene poderes de hielo. Ya saben, el poder para controlar el hielo y congelar las cosas. Y es un poder que ella no sabe controlar del todo, por lo cual sus padres deciden que es mejor ocultarlo. Y cuando es mayor, los poderes se descubren y alteran a todo el pueblo, y ahora tenemos nuestra película. En realidad no estaba esperando Frozen con muchas ansias, principalmente porque los trailers hacían parecer que se iba a enfocar mucho en este hombre de nieve. Pero ahora que vi Frozen, debo decir que él no solo no aparece mucho tiempo, sino que en realidad no es tan malo. Tiene unas cuantas buenas líneas y no es tan molesto como pudo haber sido. En realidad pensé que este hombrecito de nieve iba a ser como Jar Jar Binks. Jar Jar Binks hecho de nieve. Pero no, no fue tan malo, y además el enfoque no está en él, el enfoque está en donde debe estar, en las hermanas. Y la historia de las hermanas es genial. Es una historia que tiene mucho corazón y se explora muy bien la relación que tienen, que es una relación interesante que hace una interesante película. Si no se han dado cuenta para este momento, sí me gustó mucho Frozen. Tiene una buena historia, buenos personajes y se siente como un clásico de Disney, sobre todo durante los primeros 50 minutos. Y tengo que hablar de esos primeros 50 minutos. ¿Por qué? Porque los primeros 50 minutos son brillantes. No digo que los últimos 40 minutos sean malos, son bastante buenos, pero no son tan geniales como los primeros 50 minutos. Voy a ponerlo así, basándome en los primeros 50 minutos, Frozen podría ser una de mis películas animadas favoritas. Posiblemente top 20 de mis películas animadas favoritas. Para mí, las partes más interesantes de la película están en los primeros 50 minutos. Y la mejor música está en los primeros 50 minutos. Y vamos a hablar de eso, la música de la película. Es fantástica. Las canciones son muy buenas y funcionan muy bien para la película. Si es que tengo un problema con las canciones, es el hecho de que el paso de los personajes hablando a los personajes cantando no es tan fluido. Pero eso en realidad no importa, porque las canciones siguen siendo bastante buenas. Hay solo una canción que en realidad no me gustó. Adivinen quién canta esa canción. Sí, ese personaje. En resumen, Frozen es una muy buena película animada con muy buenos personajes y una muy buena historia, muy buenas canciones y que se siente como un clásico de Disney. Con Monsters University fuera del juego, voy a decir que el Oscar a la mejor película animada debe ser definitivamente para Frozen, aunque quizás deba ver el resto de las películas animadas. Debería ser eso. Así que díganme, ¿quieren construir un muñeco de nieve? Pueden decírmelo en los comentarios.